Vamos a hablar sobre la expresión interpersonal de los estudiantes. Ven con nosotros. El M es un símbolo de los estudiantes de la universidad. Muchos estudiantes llevan este M para expresar su amor para su escuela. Hay muchas cosas para expresar tu personalidad. Cosas así incluyen deportes, los clubs, fraternidades y los tatuajes. Hola, ahora vamos a hablar sobre la expresión interpersonal de los tatuajes. Esta es mi amiga Mariah. Ella tiene un tatuaje del símbolo de infinito en su muñeca. Mariah, ¿qué es la historia detrás del tatuaje? Pues yo quería hacer un tatuaje del símbolo infinito porque es un símbolo que la vida continúa y que después de esta vida hay una vida eterna. Y también otra razón es que me gusta matemáticas mucho. Y es un símbolo que se usa en matemáticas y representa que esos temas son muy importantes en mi vida y quería tenerlos conmigo siempre y tener un recuerdo de esas ideas siempre. Gracias. ¿Y por qué decidiste expresar tú mismo en esta manera? Es una manera pública en que los otros van a ver mi tatuaje y preguntarme, sí. Y yo puedo explicar mis creencias, tener una conversación sobre algo que posiblemente si no tenía ese tatuaje, no teníamos esa conversación. Y una otra pregunta, ¿quieres más tatuajes en el futuro? Sí, me gustaría tener otro tatuaje con mis hermanas. Oh. Porque somos muy amigas y me gustaría un símbolo que nos une y que es un recuerdo de nuestra relación porque ellas son muy importantes para mí, siempre me apoyan y me gustaría tener ese símbolo conmigo por siempre. Sí, sí, es muy buena. Gracias por tu tiempo. Universidad de Minnesota, muchas personas utilizan la moda para expresarse, pero en los meses fríos es muy difícil. Muchas personas usan largos chaquetas y sus sombreros favoritos de Minnesota. Muchas personas también utilizan piercings y peinados para expresarse. Se puede ver muchas peinados y piercings en todo el campus de la Universidad de Minnesota. Estas formas de expresarse varían mucho en el campus porque son muchas culturas presentes aquí. Hay muchas maneras de expresarse por su pelo, como longitud, color o estilo. Unas personas usan su pelo a expresarse porque ellos quieren ser diferente, mientras otras personas usan su pelo a significar algo. El mismo va para piercings. Un piercing puede significar algo como matrimonio, o la gente puede usar para ser diferente. Para mí, los piercings son una manera para ser diferente, porque son muchas opciones de aretes a escoger de. La Universidad de Minnesota tiene una población estudiantil diversa, mezclado con diferentes personalidades y características. Estilo de una persona es su forma de expresar su personalidad. Un estilo puede retratar la confianza o el orgullo. Caminé por el campus y encontrara la letra M en casi todas las personas. Hola. Una manera de expresión interpersonal favorita para mí
es animar por los golfers durante sus partidos. Mis partidos favoritos son fútbol americano, baloncesto y voleibol. Durante sus partidos, todos los estudiantes gritan positivamente por los golfers. E-A-E-E-S-O-T-A! Minnesota! Minnesota! Importante se llama The Rouser. Durante los partidos, después de un evento muy importante, todos gritan The Rouser para apoyar a su escuela. Después de este, todos los partidos, todos los estudiantes cantan un cantante de la escuela, se llama Hail Minnesota. Este cantante es muy tradicional y muy viejo. Es un tradición favorito para mí. Este apoyo es un factor mejor, por eso yo escogí la Universidad de Minnesota. Hay muchos de clubes en la Universidad de Minnesota. Cada ofrecen una manera diferente para estudiantes se expresan. Los clubes son similar de una familia pequeña en gran universidad. Algunos clubes ayudan el medio ambiente, derechos humanos y otras cosas en el mundo. Para mí, los clubes me permitió ayudar a otras personas en la comunidad de Minneapolis y la universidad. Hola, mi nombre es Marcos Santos, soy un estudiante aquí en la Universidad de Minnesota. Nos encontramos en el Centro Cultural La Raza, situado en Kaufman Memorial Union, en el cual varios estudiantes de Latinoamérica, así como los Estados Unidos, se reúnen para reclamar sus tradiciones, culturas, historia y su identidad. Hoy en día estamos celebrando el Día de los Muertos, un día históricamente celebrado por nuestros ancestros, en el cual le pagamos homenaje a nuestros seres queridos que han fallecido. Y como pueden ver, el Día de los Muertos no implica un tono solemne, sino de alegría. Compartimos bastante comida, platillos tradicionales, música y sobre todo el baile. Espero que con este resumen tengan una idea de lo que es la raza y los invitamos a que vengan a visitarnos y tomen parte de las festividades que planeamos en este semestre. Hola amigos, está mi amigo Dan Dolan. Hablaremos sobre la fraternidad de Pike. Dan, ¿por qué te uniste a la fraternidad? Pues, muchas personas en mi familia participaban en la vida de griego y todos encantaron. El impacto en sus vidas quise sentir el mismo de mi familia. También vivo en un pueblo muy pequeño y quise una familia lejos de mi casa de South Dakota. Ah, sí. ¿Qué significa la palabra fraternidad a ti? La palabra fraternidad significa mi familia en la escuela. Mis hermanos de mi fraternidad me ayudan con problemas en mi vida y no sabe dónde estar sin mi fraternidad. Ah, sí. Gracias por tu tiempo. Hay muchas fraternidades y sororidades en la Universidad de Minnesota. Cada fraternidad y sororidad ofrece muchas oportunidades diferentes durante la escuela y en el futuro también. La vida de Griego ha ayudado muchos estudiantes con la escuela, encontrando los amigos y la vida en la escuela en general. Es muy evidente que la expresión interpersonal es importante en las vidas de los estudiantes de Minnesota. Sin la expresión interpersonal, ¿cómo los otros estudiantes sabrían sobre nuestras vidas y nuestras personalidades? Pues, hasta el próximo tiempo. Adiós, amigos.